Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, sábado primero del mes, del segundo mes del año, febrero. Recomendamos este sábado la consagración a María Santísima, siguiendo el esquema del cenáculo preparado por el padre Gobi de Movimiento Sacerdotal Mariano. Todos los sábados, primero, en mi comunidad hacemos la consagración a María Santísima, nuestra Madre. Hermanos, hermanas, recordarles que queremos en este año centenario lograr en todas las parroquias, capillas, el rezo del cenáculo todos los sábados, crear una gran sinergia espiritual todos los sábados, preferiblemente a las 6 de la mañana, pensando en los párrocos, ¿verdad? Y la gente que trabaja en mi comunidad, por ejemplo, siempre hay un seglar que comienza el cenáculo con los misterios gozosos. Lo dirige él y luego comienza otra persona los misterios luminosos. Y él participa siempre de dos misterios y sale a trabajar. Pero su esposa se queda a los cuatro misterios y, por supuesto, la misa. Se tempranito, hermanos, hermanas, miles de capillas y parroquias en todo el territorio nacional. ¿No provoca eso? ¿No va a provocar eso un gran impacto espiritual? ¿No va a repercutir esa oración en la vida sacerdotal, en la vida nuestra de sacerdote religioso, en el incremento de las vocaciones, en la desaparición de la criminalidad? Oremos, hermanos, hermanas. Tenemos el arma más potente. Tenemos el arma más poderosa para luchar contra la delincuencia, contra el pecado, contra la desintegración de la familia. Y luego, como siempre digo, hermanos, hermanas, esto es una introducción para algo aún más sublime, que es la adoración perpetua, la adoración a Jesús las 24 horas. Hermanos, hermanas, necesitamos una gran revolución espiritual. La humanidad no anda bien. Sabemos que hay poderes hegemónicos que quieren hacer daño a la humanidad. Por ejemplo, la agenda del aborto. Eso no es por casualidad, eso es un plan perverso de disminuir la humanidad. Un plan perverso, matando niños y niñas. Eso es un plan perverso. Entonces, no, hay que oponerse a eso. La eutanasia. O sea, hay poderes que quieren desintegrar la familia, imponer costumbres a la familia que hieren la esencia de la familia. La agenda de la ideología del género. Puedo elegir ser hombre, puedo elegir ser mujer. Eso no se elige. Eso viene dado con la naturaleza. Yo no puedo elegir ser un mono, yo no puedo elegir ser un caballo, un burro, un pez. Yo tengo una naturaleza humana y junto con esa naturaleza se me viene dado el género. Hombre, mujer, junto con la naturaleza se me da el género. Yo no elijo ser humano, yo recibo el ser humano. Pero hay personas que se empeñan en que no, en que el género, la sexualidad puede elegirse. Eso no se elige, eso viene dado, como viene dado mi ser
humano. Viene dado. Yo soy un ser, yo nací un ser humano. Yo no elegí ser humano, se me viene dado. Entonces, hermanos, hermanas, hay que luchar contra esos poderes que quieren destruir, por ejemplo, el santuario de la familia, la célula de la familia. Y eso vamos a vencer con el arma más poderosa que tenemos, que es la oración, y claro, con el actuar. El actuar, yo pienso, por ejemplo, que la Iglesia Católica debe tener un laboratorio científico, tecnológico, para producir la cultura de la vida y una cultura tecnológica que combata esta otra cultura del género que está en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en la película, en Disney World, en fin. Entonces, la Iglesia, que nosotros que abramos los ojos, tenemos los medios y la capacidad para tener un gran laboratorio científico internacional para producir tecnología en defensa de la familia, en defensa del hogar, en defensa de los hijos y las hijas de Dios. Trabajemos, hermanos, hermanas, trabajemos. Urge, pero saber que la mayor fuerza nuestra está en la oración. En la oración, en la oración. Ese texto de Éxodo 8:16 que siempre mencionamos es fundamental. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. Y el poder realmente es Dios. Los seres humanos inventamos, hacemos cosas, nos creemos dioses, superior a Dios, pero somos poca cosa, somos nada, somos vacío, miseria, podredumbre. El COVID ha demostrado la vulnerabilidad de la humanidad, la vulnerabilidad de la humanidad. Somos vulnerables, no somos dioses, no somos dioses. Somos seres humanos, inteligentes, sí, pero sumamente vulnerables. Sumamente vulnerables. Solamente Dios es Dios y Dios tiene el poder. Tenemos hoy el texto de Juan 9:39, después que el ciego profesa su fe en Jesús como Dios. Jesús toma la palabra y dice: para un juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. La enseñanza es clara. El ciego de nacimiento es ejemplo de un hombre humilde, de un hombre sencillo, no es pretencioso, no es soberbio. Y no ve, pero ahora ve. Los fariseos, intelectuales, académicos, llenos de ciencia, pero vacío de Dios, no ven la verdad. Hermanos, hermanas, cada vez que aparece el verbo ver, nosotros nos vibramos. ¿Por qué? Que nosotros queremos ver en esta escuelita. Lo que queremos ver es ver nuestra esencia, nuestra verdad profunda, nuestra identidad antropológica fundamental, nuestra verdad eterna, que Dios es nuestro papá y nos ama. Pero sabemos, hermanos, hermanas, que esa visión viene de lo alto. O sea, la visión fundamental viene de lo alto, hermanos, hermanas. Es algo tan grande, tan sublime, que el Padre envía la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos abra los ojos y veamos. Y aquí debemos transitar por el camino de la humildad. Transitar por el camino de la humildad. El soberbio, el arrogante, jamás va a recibir el don inefable del Espíritu Santo
Él mismo, ella misma se incapacita para recibir el don de lo alto que le abriría los ojos para que vea. Señor, reconocemos que no tenemos la fuerza para abrirnos los ojos. Reconocemos que solo tú, Señor, nos puede abrir los ojos. Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Tu voluntad es hacerme tu hijo y salvarme, y hacerme santo. Pero eres tú, Padre Santo, quien nos abre los ojos. Reconocemos nuestra impotencia. Reconocemos que somos nada, miseria, vacío, podredumbre. Reconocemos que solo tú eres Dios, que solo tú eres poderoso, que solo tú eres el grande, Padre Santo. Y nos postramos ante ti y te pedimos que nos abra los ojos para que veamos, que tu luz nos haga ver la luz. Oh amado Padre, acelera la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy sábado, hermanos y hermanas, hagamos nuestro silencio más prolongado y pidamos a María Santísima que interceda ante el trono eterno de la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Padre y el Hijo envíen su Espíritu para que el Espíritu Santo nos haga testigos de la verdad de la filiación divina y despertemos. Que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nos ama. Oh María Santísima, Madre del Verbo de Dios y Madre nuestra, intercede y acelera la hora. Toca la puerta, Madre Santa, junto a nuestras constelaciones de amor. Toca la puerta de la misericordia eterna, que se abra y que el Espíritu Santo descienda, que nos haga conscientes de nuestra esencia, de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad antropológica fundamental. Que el Espíritu Santo descienda, Madre, y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina, para que nosotros podamos hablar como Jesucristo, tu Hijo amado, y decir: nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hermanos y hermanas,
Quedémonos en un profundo silencio. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Y pidámosle a María Santísima que interceda para que el Espíritu Santo, hoy sábado, primer sábado del mes, descienda con poder y nos haga testigos de la verdad que predicamos. Dios es nuestro Padre y nos ama. Somos sus hijos y sus hijas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia,
protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.